3, 2, 1. ¡Calle 7! ¡Vamos! ¿Y el gallo? ¿Cómo lo es así? ¡Es calles! Está bien. Esta competencia, Jaime, no requiere velocidad, pero si lo puedes hacer, enhorabuena. Hay que trabajar mucho con el manejo del cuerpo. Hay que tener muchísimo equilibrio para poder llegar hasta el otro extremo. Vamos a ver cómo le va a Douglas, que lo ha hecho en ocasiones repetidas. Ya aquí en calle 7. 20 segundos, Douglas Lascano. ¡Lo logramos! 23 segundos. ¡Dios mío! Eso es rapidez. Y aquí el equipo rojo tiene un muy buen elemento. Vamos a ver qué pasa ahora. 30 segundos. Jordi González al momento. Vamos a ver. ¿Qué manda el mensaje? ¿Por WhatsApp o por escrito? 36 segundos. 38. Lo importante es que siempre al final del túnel hay una campana. Está la salida. 45 segundos. Vamos a entrar al minuto. Bien, corre. No. Opa, no cae en este momento Jordi González. Continúa. Jaycee Palma. 55 segundos. Jaycee también la conoce de memoria, Jaime. Esta es una competencia que lo ha hecho durante muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo le va. Al oír el tono tendremos un minuto. 4 segundos. Campanada, correcto. Primer minuto y ya tienen 2. El equipo rojo. Al oír el tono serán las... ¿Existe todavía? El 104 no. ¿No? Pasó a ser del 100 ahora. Okay. 1 con 17. Al oír el tono serán las 6 de la tarde. Rap pasando, vamos a ver, tiene que poner el pecho a las balas. El pecho a la tubería, a la estructura, porque si levanta el pecho, no vale. Dicen que es todo es una adivinanza, el poder decirlo no es adivinanza, es un... acertijo. No, trabalenguas, poder decir el nombre de todos los hermanos de rap de una sola sin trabarse. Ah, bien. Eso es como Pablito clavó un clavito y... Más difícil es nombrar a todos los hermanos de rap de una sola. Muy bien, Rap, Villacrés lo logra, bueno, señores. ¿Ah? Lo hace Rap. Al estilo rana, pero lo hace. Campanada. Rap, Mila, Chloe, Rap, Raí. Ya, ahí me quedé. 1:58, más segundos ahora, atención. ¿Quién cayó al agua? Vincent ni se subió y cayó. Jordi González. Bueno, aquí lo único importante es que todos somos los culpables. Mira, por estrategia lo que hacen, ¿ah? Por estrategia. Esa es estrategia. Se lanza Jordi, Douglas le dice, métete tú, Vincent, y Vincent sale. Eso, interesante ese análisis, ¿ah? 2:22. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Pero, Jaime, después lo va a tener que hacer porque si no, no puede continuar... De gana, hicieron, porque mira, no, se cayó. 2:30, pero van 2:30, hermano, ponlo en los 45. 2:35, Jordi González. Se puso a temblar Flecha porque ya sabe que Andrés López está acá, nuestro tubo DJ. Habíamos dicho en el principio del programa que tendríamos 3 competencias. Jaime, rectificamos, tendremos únicamente 2 y con esta sabremos qué equipo pasa a ser el nominado. Hombre o mujer, se lo decimos al final. Estamos entrando ahora sí, de manera oficial, lo va a lograr. ¡Al último! ¡Último! ¡Tocar campana! ¡Último minuto! ¡Último minuto! ¡Último minuto! 3:03. Está saliendo Vince nuevamente. 4 campanadas tiene el equipo rojo. Ya se viene el equipo amarillo. 3:10. Lo vemos a Vincent Daniel. Está llegando este momento. 3:15. No. ¿Qué pasa con Vincent? ¿Ah? ¿Qué pasa con Vincent? No copió bien. Vincent. Es verdad. Tiene que copiar bien. ¿Sí o qué? León. 3:30. 3:30. Ahora sí, pasando Vincent Daniels. Vamos a ver qué pasa. Los últimos segundos a esta competencia para el equipo rojo. Tratando de marcar la quinta al menos. Pero es correcto la forma estratégica que comentaba Jaime hace un momento. Caía porque sabía que tiene menos experiencia y dejó que Jordi sea quien logre hacerlo. Ahora, si no pasa... Vincent, obviamente el resto del equipo no puede pasar porque se cierra rota. Y esto se terminó acá. Quedan 3, 2, 1. El equipo rojo queda con 4. Continuamos inmediatamente. Equipo amarillo, ponerse en posición. Arrancamos con ustedes. Esta será la última competencia. Ahí está la distancia que deja como máximo la mejor pasada de los del equipo rojo. Va a arrancar Julián Campos, Jaime. Vamos. Esto arranca, señores, en 3, 2, 1. Calle 7, vamos. Julián Campos, primera estructura, ya va a la siguiente. ¡Se lámela! ¡No! Por ahí pasó Vincent hace un segundo. ¿Qué le pasa? ¿Me pasa la lengua por ahí? 13 segundos, ahí va nuevamente lengua afuera. No es una paleta, es la tubería. 20 segundos. Todo con tal que la pase, ¿ah? Todo con tal que la pase y sí le sirvió, ¿ah? En este momento la lengua está ácida. La lengua está ácida y está salada. Campanada, señores, sí. Momento para Fernanda.
Eso me recuerda que uno nunca tiene que prestar la toalla de baño. Porque imagínense, ¿no? Lo último que se seca una persona es lo primero que se seca. 42 segundos, 4 a 1. Fernanda Gallardo quiere también sacar la lengua, pero recordó lo que acabamos de decir. La saca, pero de lado. Sí. Y lo hace Fernanda. Lo hace Fernanda, correcto. En 52 segundos tienen dos camaradas. Mario Eduardo Vélez. 57. Ayer vi a Cristina en la noche afuera del canal. Sí, la vi con chiquitito. Esa caída fue muy rara. Un minuto con 5. Se puso nervioso de que vi a Cristina Wagner y se caía. Gia Jones. No es Gia Joe. Gia Jones. Ayer lloró por ahí. Puro con 15. Se estrena también ella. Se reyeron los compañeros y se cayó. Y se dio duro. 1:22. Toño Vidabala. Él es Toño. Toño. Toño tiene que pegarse literalmente. 1:33. Allá va la bala. Segunda estructura. Esta es la parte más difícil de la tubería. Epa, no puede pegar el pecho. Esta es la parte más dura de la tubería. 1:45. ¿Lo logró? Lo logró, aunque ni te digo dónde se dio. Dos minutos. Y sí. Lo logra, correcto. Toca la campana, pone la tercera, casi la rompe. 2:08. Ese último pelito hacia el viento es como sí. La característica de... No, raro, pero... 2:13. Le contaba que ayer vi a Cristina Wagner fuera del canal. Estaba con unos amigos comiendo pan de yuca y yogur. 2:22. Primera estructura, muy bien. ¿Usted recuerda ese que decía nuestros padres, en boca cerrada no entran moscas? Sí. ¿Aplica para Mario en este momento, por favor? 2:33, creo que sí. 4-3 a favor del equipo rojo. Vamos a ver si Mario puede. 2:40. Mucha concentración en este momento. Tercera parte, la más complicada. Opa. De la tubería. Y escucho cañones ya. Es correcto. Pueden despegar el pecho siempre y cuando no... se muevan un solo centímetro, ¿ah? ¿Eh? Es solamente para acomodarse nuevamente. Atención, entramos al último minuto. Juan en 4-4. Jaime, un minuto entero para llegar a una más. Gia se acaba de pegar, como se pegan las bailarinas cuando abren las piernas y caen así. Bueno, igualito. Uy, muy bien, ¿ah? ¿Eh? Gia, muy bien esa técnica. No tiene tiempo, Gia. Parece que está tarde por esa una cita. Esa técnica no la veía desde hace como unos 4 años atrás en Chile, te digo. 3:22, es la técnica. Está aprendiendo de alguien, entonces. Sí, está metiéndose en YouTube. 33 segundos quedan. Atención, va a ganar el equipo amarillo. Si gana esta, ¡no! 3:33, continúa 25 segundos, 25 segundos. Queriendo discutir la marca... 25, la marca sigue todavía, vamos a ver qué pasa, se lanza con todo, se me fue reventando. 18 segundos. Tiene que hacerlo, al menos pasar la marca. 3:45. 3:50. Atención, va a terminar, se quedan los últimos. 5, 4, 3, 2, 1. Uy, ay, ay. Vamos a hablar con juez y preguntar, ¿equipo quedan empatados? ¿Quién tiene más ventaja? Vamos directamente donde está el juez. Señor juez. El juez dice que gana el equipo rojo por un centímetro. Vamos a ver video, por favor. Siempre es importante en este tipo de situaciones poder revisar. Los chicos que quieran bajar y ver. Estamos retrocediendo, los chicos igual con algo de molestia se preguntan, ¿ah? No, ganamos, no, déjenos, sí, no, no, perdimos. Vamos a ver, en video es la única manera que tenemos. Este es otro tipo de video, ¿eh? Otro tipo de video, ya. Estamos revisando. ¿Les podemos anticipar cómo será la nominación para el equipo que pierda? Ok, revisamos la primera, esa es la pasada de Vincent. Del último competidor, ¿no? Esta es la tercera estructura, por si acaso, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. Tocó la base de la última. Tocó la última base. Perfecto. Equipo amarillo, por favor, en este momento. No, hace igual. Es igual. Es increíble, Jaime.
Es increíble. Es igual. Tocan al mismo lugar. Vamos a revisar con pecho ahora. Hola. Ok, yo necesito llamar y prender hasta que se resuelva esto. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Hola. ¿Cómo le va, mi estimada? Buenas noches. ¿En qué parte del Corzo se encuentra usted? Cuéntemelo. Yo estoy en el cantón Olvinajado, Salitre. ¡Salitre! Le mando un beso a toda la gente de Salitre. Usted acaba de ganar por enviar en el 4500. Acaba de ganar en este momento con Jaime Regalón, se lo voy a decir. Ya, gracias. Acaba de ganar. Acaba de ganar. Ya. $300, 300, 300, 300. Que Dios me lo bendiga muchísimo, ¿ah? Y ya sabe, ya, en el 4500 con Jaime Regalón. Gracias, con Jaime Regalón. Ya sabe. Ok, vamos a ver este desenlace, señores. Jaime, hay una corrección y atentos, chicos, con lo que vamos a decir. Video, por favor, la última ocasión. Se tiene que medir únicamente pecho. Habíamos medido nosotros manos, lo habíamos dicho. Mira, el juez se nos acerca y dice, no, disculpe, no es pecho. Entonces, viendo video... Vamos a ver, G, ¿hasta dónde llega? Si bailas cachete con cachete, pechito... Ok, llega hasta el final de la estructura roja. Pecho de Vincent. Todo eso fue lo que lamió Julián hace un momento. No llega. En esa no llega. Esta es la toma. Ahí. Esta es la toma. Vamos a ver ahí. Veamos la lateral. La que vimos en primera instancia, sería interesante. Teníamos hace un momento la toma lateral. En la toma lateral podemos verlo claramente. Era lo que podemos dejar claro, Jaime, es que... Ok, esa es. Esa es la última. Muy bien, esa es. Atención.